Hola YouTube, soy Kirsek y hoy estoy aquí en ROM 2 para continuar la campaña con Bactria, justo donde había dejado. Después de perder la ciudad de Soloca a manos de los citas reales, un contraataque que no me esperaba. Parece que los citas reales están empezando a avanzar hacia Siracena, pero yo tengo aquí otro ejército, el bueno, importante digamos, para contraatacar y acabar con los citas reales de una vez por todas. Y aquí, sector sur. Tenemos este ataque inesperado de también Guerra Ea. En vez de atacar Karax, supongo que han visto que es bastante difícil vencer. Se han puesto aquí la frontera y han construido una serie de fortificaciones. Y para evitarlas, estoy moviendo un ejército por aquí. Para intentar conquistar Guerra Ea, obligarlos a separarse o a actuar de alguna manera. Si vienen aquí creo que puedo resistir y si no, pues veremos qué hago. Pero bueno, voy a finalizar turno. Oh, por una vez lo he dicho y no ha salido ningún... anotación, icono, cosas así. Está bien. Una innovación. Estoy teniendo todos los agentes que tenía dispersados por la zona de Ardán hacia Guerra Ea para empezar el ataque biológico y químico sobre ellos. Y vamos a ver qué tal. ¿Cómo reaccionan? Si ven que va el ejército, podría volver hacia su ciudad. Lo lógico sería dejar dos ejércitos, un ejército en la ciudad y dos allí en la frontera suya, pero a ver cómo actúan. Y los citas reales, cuanto más rápido avancen los citas reales con su ejército, que está muy debilitado, mejor para mí, porque cuanto menos se refuercen, más fácil puedo acabar con ese ejército y reconquistar la ciudad. Estará unos tres turnos de camino, dos, la ciudad de Soloca, así que... ha sido un contratiempo, la verdad, perder. Ahí estuvo muy cerca, pero... cosas que pasan. Oh, se han retirado, han sido listos. Han visto mi movimiento. Lo que es una lástima de fondo. Voy a intentar pedir la paz con ellos, pues no me interesa a mí. Esa provincia, no me interesa nada. No sé si aceptarán, porque claro... ellos me declararon la guerra. Primero analizaré un poco la situación. Han vuelto con un ejército. Tienen dos más por aquí, obviamente. O más. Si quieren la paz, estoy dispuesto a... vale. Perfecto. Habéis actuado mal. Lo tenéis que repensar. Me parece muy bien. Habéis actuado mal y ya os lo habéis repensado. No habéis dado buenos agentes. Y eso siempre está bien. Volvamos a enviar a todo el mundo a su sitio. Esta gente de nuevo aquí. Ah, tengo una gente aquí ya. Perfecto. Llevar a estos hombres aquí otra vez, a la frontera. Siguen estando felices si me quedo aquí. Mover este de aquí. Esos hombres pueden venir aquí al siguiente turno. Nueve. Una cosa un pelín nerviosa, ¿no? Voy a ver si puedo pedir la paz con los citas reales, porque... ahora mismo no me interesa la guerra con ellos. Si voy a empezar la operación...
Yo creo que los puedo vencer culturalmente. Bien, culturalmente los puedo vencer. Hay una cultura que pone ahí, que no sé, que no pone nombre, que no sé cuál es. Ah, no, no, bueno. Como te has contado, bueno. Estoy aquí, aguanto un poco, puedo permitir atacar Kabbalah y Jetta, o como se llama. Y es Caucasia es más importante ahora mismo que Ponto y Caspia, y ya puedo volver cuando quiera. Bien, un ejército por aquí. Este puede hacer así. Y este otro hacer así. Armenia, Seleucidas. Han recuperado bastante. Una cosa por ahí muy revuelta, tenéis que ir con cuidado. ¿Cómo actúo? ¿Y qué es lo que hago? Esto aquí, aquí hay que cambiar algo más. No. Por aquí había que cambiar algo más. Así es. Gente vino. Tal vez pueda reclutar aquí. Aquí no era la adecuada, a lo mejor. Aquí. Empezaré a reclutar. No puedo ahora mismo. Esperaré, tampoco me importa. Voy a finalizar turno porque quiero preparar otro ejército aquí en Sicia para poder proteger y mantener un poco el orden de la provincia cuando vaya hacia Caucasia, y así puedo derrotar un buen ejército centrado y preparado solamente para destruir los titas reales que queden por ahí. Algo con cara y ojos, por eso quiero reclutar tropas aquí. Y esta vez no confiarme y reclutar más hombres para acabar con los titas reales de una vez. Dentro de un par de turnos, tampoco hay prisa porque sí, la conversión cultural va bien, bueno. No debería ser un gran problema, un gran foco de inestabilidad. Y todo es culpa de los masaguetas, que no quisieron la paz. Y ahora, bueno, ahora ya no existen, entre otras cosas. Y trajeron la guerra a los titas reales. Lo que no acabo de entender es guerra EA, porque me atacó y ahora acepta la paz. Sin perder un solo hombre, han perdido muchos agentes, es verdad, buenos agentes. Pero, no sé. Debería haber pensado un poco antes, no mirar el mapa y decir, vale, ¿cuántos territorios tiene Bastia antes de atacar? Y aún así, creo que pueden volver, mira. Ahora volverán a acercarse. Formar, pueden. Por esa vez estoy atento y preparado, así que no tienen muchas alternativas. Querido, ¿dónde? Sincretismo. Main Egipto. Vale, eso quiere decir que Main va a desaparecer. O Egipto va a desaparecer. Bueno, más Main que Egipto. Va a ser un santuario de Zeus. ¿Quieres ver cómo va la cosa? Vale, empezaré a mejorar rápido ahora. Y voy a reclutar a Procoro es este hombre aquí, vale. Procoro. Puede ser, es que se ha arriesgado. Pero bueno.
Esos catafractos Eta Hiroi son muy buenos. Tienen menos velocidad por eso, pero bueno. Las quedaré. Y voy a reclutar tres honderos. Sale por tres honderos. Aquí. Empecemos a organizar todo esto. Voy a mirar antes, que antes no. Con Persis me pasó. No. Arda no tiene aliados, perfecto. Me he convertido esto, así que va a ser un avance bastante rápido por aquí. ¿Qué? ¿Cómo no puedo aguantar hasta que decida atacar? Esta gente está convirtiendo culturalmente. Este está convertido culturalmente, así que voy a dejarlo aquí actuando a este noble. La gente voy a dejarlo por aquí porque me puede ayudar mucho si me atacan aquí. Me pillan un poco desprevenido. Carax. Lo de piqueros, no habrá suficientes hombres para defender de todos los ejércitos. Eso es evidente, pero bueno. Bien, ya tenemos mejoras. Aquí. Si bien ya tenemos algo con que defendernos. Y este ejército lo dejaré aquí en reserva para ver hacia dónde hace falta. O tal vez sería bueno moverlo hacia aquí. Moverlo hacia aquí para que ayude al avance. Y este ejército tiene con cuidado atacarse Seleucia, Hatra rápidamente y volver hacia abajo si hace falta. No puedo dejar en Seleucia, por precaución. Bien. Voy a ver qué provincias tiene. Y me voy a moverlo a Armenia. Para que me sirva un poco de espía y para que... continúe convirtiendo a la gente. Ya un poco más al norte. ¿Y cómo va? 20%, ¿eh? 54, ya. Bien. Esta buena mujer de nombre tan fácil de pronunciar. Neferukekashta. Parece egipcio el nombre. Vamos allá. Preparémonos para que empiece la operación. De destrucción de Ardán. Coque de Scott, qué gran idea, ¿qué vas a hacer? Venga. Oye, vuelvo a poner otros ejércitos en las fronteras, de aquí con sus pies en mi territorio. Persis. ¿Aún sigue por aquí Persis? Por favor, ¿alguien puede ayudar a Persis a destruir? Desaparecer, no sé lo que quieran. Oh, mira, guerra de Egipto, perfecto. Oh, sí, desaparecerán ya una vez por todas. Me parece muy bien, me va a hacer un favor Egipto. Iba a hacer algo yo. Aquí, creo que era aquí. Esto sí. Ah, ya me acuerdo.
Continuar mejorando aquí el ejército. Tres. Cuatro. Lo hemos ocupado durante un tiempo. No veo ningún ejército por aquí. Me da un poco de mala espina, pero bueno. Ah, mira, puedo mejorar esta gente. Oh, todos no podemos mejorarlos. Todo menos uno, y parece ir haciendo lentamente. Aquí es, un ejército. Este hombre que se mueve hacia aquí. Esto es Armenia ya. Sí. Bien, pues empecemos. Vale. Uno fuera. Dos fuera, bien. Veamos. Claro, no tengo dinero. Voy a continuar por aquí el camino más rápido hacia Gazaca. Aquí tengo que convertir cosas. Sí que invertiré el próximo turno en construir aquí cosas, en Ecbatana y en Seleukia. Si los saco de aquí, estarán muy enfadados. No, están bien, vale. E irán mejorando, así que voy a ir por aquí. Tienen bastante agentes, me pueden ayudar. Aquí, bien, como que Raya va a desaparecer dentro de poco. Voy a mover a mis hombres hacia aquí. Para que vayan cubriendo a esta gente. Y este... Para aquí también. Bien, tardar unos turnos, pero no importa. Ah, no, no puedo actuar, claro. Vale, es verdad. Mejorado. Otra mujer con nombre fácil de pronunciar. Subcultural. Gran seguimiento del ejército. Voy a ir a por... Uy, no. Por autoridad. ¿Le hace falta? Y voy a finalizar turno. A ver si desde Gazaca me atacan. O se quedan ahí, se retiran. ¿Qué hacen? Venga, venga. Bueno, a ver, siguiendo las... Esto de paz. 11.000, vale. Eso quiere decir que tienen mucho dinero y están muy desesperados. Atacadme, es lo que espero de vosotros. No, no retiréis, hombre, si no tiene gracia. Yo quiero enseñar alguna batalla aquí. Pero tampoco una batalla ridícula, así que... Si Ardán no colabora...
Queréis ha retirado dos ejércitos porque sabe que Egipto se va a lanzar encima. Que ha abierto muchas frentes Egipto, ¿eh? No sé si Egipto en sí ha declarado la guerra a los demás, pero... Y Persia sigue por aquí dando vueltas. Estoy por crear una flota solamente para destruirlos. Oh, investigación completada, perfecto. A ver... voy a ir a por técnicas avanzadas de construcción, que tampoco cuesta nada. Dos turnos, sí. Puede haber beneficios. Pérgamo. Kidri. Vale, continuemos. ¿En serio toda esta la resistencia que me van a plantear? Porque es bastante penosa. Un agente, a ver si lo puedo convertir. Perfecto. Voy a este agente de aquí hacia Hatra. No sé si voy a poder llegar en un turno. Oh, me quedo a las puertas. Aquí. Oh, estás... La gente contenta, ¿en serio? Esto de convertirlo. Esto fuera. Esto fuera. Aquí. Esto aquí. Fuera. Puede estar bien. Por fin está contenta aquí. Así que... creo que voy a ir a por... a por un comerciante de vino. Aquí voy a ir a por ellos. Tienen todos los agentes por ser aquí. ¿En serio eso es lo mejor que tienen para presentarme? Que es penoso. Envíate algo más, ¿no? ¿Qué gracia tiene esto? Si no... esto fuera... fuera... se puede convertir... voy a enviar a la gente aquí arriba. Otros están en camino. Este... voy a enviarlo... de aquí. A ver, ¿cómo va la cosa de vista desde arriba? ¡Oh! Hemos unido ya toda la zona de Bactria. ¡Qué felicidad me produce! Me quedan cuatro territorios. Tengo cuatro ejércitos, hay que decir que les quedan pocos turnos. Aquí. De aquí a aquí. Vale, este hombre. Lo llevaré hacia aquí también. Y el ejército que pueda venir por aquí, que debe estar por aquí cerca, digo yo, ¿no? Aquí. Nobles con hacha. Bien, perfecto. Conseguido actuar, reducir un poco su capacidad ofensiva. Voy a finalizar turno otra vez. No, mi cara. Dime. ¿Cómo estás aquí, es verdad? Me he olvidado de ella. Esto está súper convertido, ¿no? Voy a moverlo aquí y este agente voy a moverlo más para, no sé, el norte, por ejemplo. Voy a finalizar turno. Habrá que ver los seleucidas hasta qué punto se han expandido. Porque me gustaría tener toda la provincia. Aunque ya está bastante convertida y va a ser bastante fácil
de que la gente esté contenta. Que toda la provincia siempre da una sensación como de conjunto, ¿no? Está bien. Y a esa gente, como no reacciona rápido, le quedan dos turnos y aún no han presentado un ejército decente. No puede ser que un ejército, o sea, una facción de un territorio como Guerraea presente tres ejércitos y ahora Ardán, que tenía, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenía 8 territorios, solamente haya visto un ejército. ¿Dónde están? Es muy difícil, a ver, debería haber más problemas. A lo mejor era una facción que tenía ya problemas con otras, pero me decepciona un poco. Igual que los siete reales me sorprendieron positivamente, ellos no. Hombre, ahora los veo. Vale, ¿ves? Aquí es cuando piensas, bien. Que vengan. Con bastante gente y bastantes unidades nuevas que van a estar bien de ver. Ligeros, Bien, vamos a por ellos. Bien, ya estoy aquí en el campo de batalla. En esta... este mapa bastante interesante, bastante más fácil de defender, porque tiene aquí su acrópolis, entre comillas, o su zona alta que permite defender solamente por un sitio, puede entrar. ¡Ah, no! Miento. Aquí también. Normalmente siguen siendo un sitio perfecto para entrar. Aquí está el ejército enemigo, formado básicamente de espadachines ligeros gurenses. Y honderos y escaramuzadores a caballo. Sí, que sí, me lo monto más o menos bien. Debería ser fácil. A ver. Cuando veo a esta gente aquí delante, como escudo humano, como siempre, es una vida dura al ser aquí aguantando, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Últimamente no he hecho buenas actuaciones. Y creo que me he equivocado. Sí. Y tengo puesto el mod de... que cambia los colores de Epaminondas, que los hace menos saturados. Que no me gusta tanto, y si lo guardo, como tendré que guardarlo, creo que a partir de ahora tendré que utilizar siempre este mod. Porque obviamente no voy a salir ahora. A mí me gustan los colores de Bactria bien saturados. Pero es un gran mod igualmente, así que... que Bactria no me mole tanto. Otras facciones están muy bien. En fin. Vamos a ver. Uy. ¿Tú dónde estabas? ¿Aquí? Oh, tengo bastantes. Más o menos de lo que creía. De hecho, esto lo puedo poner aquí. Caballería. Dejaré un segundo plano de momento. Lo que me gusta, por ejemplo, de esta caballería a caballo bactriana, aquellos caballos bactrianos tienen un buen papel importante durante las batallas a campo abierto, pero después cuando vienen a una ciudad los pones aquí y puedes tener una buena unidad que va a hacer un muy buen papel disparando. Por supuesto, vas a acostumbrarse a ese color. No es feo, pero vienen refuerzos enemigos. De otro lado, ¿no? Sí. Era de esperar. Si tienen todo como verdoso aquí. No acaba de convencer del todo, pero... en fin, dejémonos de esto. Y veamos qué hace el enemigo. Si avanza rápido, vendrá más rápido. Un pelín, sí, un pelín. Lo avance rápido siempre es algo que han tenido que ir arreglando, porque... y continúan siendo una asignatura pendiente, porque no acaba de ir del todo bien.
Tengo bastante alcance todo por aquí, así que debería ir muy bien la cosa. Hasta aquí. Incluso. Es que es una muy buena posición defensiva esta. Lo admito. Este capítulo se va a alargar bastante más que lo de lo que es habitual, pero bueno, no importa. Es que más hay como dos acrópolis, de hecho. Bueno, hay una semi-acrópolis aquí. Primera zona privilegiada. Con el foro de la hora. Se encuentran por aquí, demasiados sitios. Esta es la zona, ya, zona sagrada de templos. Son templos bastante interesantes. Los capiteles de lo más curioso. Con cabeza de caballo. Una de aquí sigue y todo. Observemos el arte. Oh, son como los soldados. Inmortales, se supone que, bueno, los han sacado de las imágenes. Los inmortales encontradas por arqueólogos. Supongo que si nos pusiésemos a buscar acabaríamos encontrando errores. Igual que los de el Partenón, que todos los templos de ese tipo tienen las mismas imágenes. En los las partes témpanos, no sé si. Y no debería ser así, solamente es el de Atenas, pero bueno. ¿Esta gente va a venir o no? Ya está en camino. ¿Ellos de allí van a venir? También. Los de caballo pueden hacer daño. Pero espero que absorban mucha munición de aquí. Estos hombres. Si no, siempre voy a poner esos hombres en formación de escudo o formación de falange. Aquí delante. Ah, muro de escudo. Muy bien. Felicidades por vuestro muro de escudos. ¿Van a venir o no? Bueno, cortaré y... A ver, es que no, claro. Tengo que estar a punto, ¿no? Sí, está, da igual. Quiero cortarse que viniesen, pero... Que me capturen esto. De la moral, me da igual, sinceramente. No es lo más importante. Ni mucho menos. Los asentamientos pequeños, os recuerdo que... No importa que capturen esto, es un punto de moral. Solamente los grandes, es importante capturar... Uno que más grande, donde aparece todo. Un icono más grande y te lo pone aquí. Hay que estar durante 2 minutos. Bueno, 150 segundos. 2 minutos y medio. Casi 3. Controlando eso. Está cayendo bastante cosa aquí. Sería si centrásemos el fuego en estas unidades. En vez de estos patines ligeros, que tampoco importa mucho. Pues supongo que ahora iremos a por ellos ya. ¿Ha muerto? ¿Ha aguantado? Bien. Un par de jabalinas, vale. No, ahora no, no va a aguantar. ¡Oh! ¿En serio? Nuestros hombres están viniendo a... Bueno, hay que pensar que los suyos también. Eso es lo positivo. Bueno, aún no, pero lo van a estar dentro de poco. Que es lógico. A ver, si me es una unidad sola, que... ¿Qué esperabais tampoco? ¿Que conquistase el castillo ya solo? Es una munición mal gastada. No habría que mal gastar tanta munición. Dejad de disparar, pero estáis mal gastando munición de mala manera. Preocupaos cuando venga una unidad realmente que nos pueda hacer daño, como estos escaramuzadores. El resto es chusma. Se han colocado aquí y van a ir ayudando lentamente. Bueno, ¿van a venir o no? Bueno, estos somos aquí otra vez. Encima de los muertos. Fuego aquí. No, no debería haber hecho eso, debería haber picado aquí. A ver, ¿por qué la he liado ahora?
No os mueves de vuestros sitios porque ya estáis bien donde estáis. Casi que los voy a agrupar. Sí, me será más fácil moverlos y decidir qué hago con ellos. ¡No! ¿Qué hace esta unidad? A ver. No, sé que a veces es difícil comprender, pero... Aquí. Tú. Aquí. ¿Sí? Vale, venga. ¿Puedo sufrir bajas estúpidas por chorradas así? Por favor. ¿Me están disparando? Y mientras... ¡Corred! ¡Os están matando! ¡En serio! Me frustra esto, me frustra. Están matando y se ponen a caminar. Porque así puedo perder la batalla. Así que por favor, pongamos las pilas. Aquí he perdido un montón de gente. Aquí también. Oh, por favor, un poquito de seriedad. Y esta niña se vuelve a mover. A ver. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tipo de problema de comprensión tienes? Ha caído toda una unidad. Y se vuelven a mover para adelante. A ver. Señores. ¿Qué os pasa de verdad? ¿Estáis nerviosos por algo? Ha caído toda una unidad. Se pongan a trabajar. No, ¿pero dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Aquí? Ah, claro, vale. No. Y no os mováis. Y disparad con todo lo que se mueva, pero no os mováis. Ha caído toda una unidad. ¿Tenéis ángulo de tiro? ¿Por qué no disparáis? No me creo que esta caballería vaya a cargar contra... Vale, dando media vuelta, digo. ¿Qué hacen? Bien. Y han malgastado muchísima munición en disparar a esta gente. La IA a veces de verdad pienso que es estúpida. Muchas unidades se han vuelto pequeñas de repente. Vale, han juntado a todos sus hombres. No es grande, podéis, perfectamente. ¿Qué hay aquí? Hondero. O sea, llega un momento que la caballería tome un papel más activo en esta batalla. Voy a moverme, golpear aquí. Y... ¿qué voy a hacer así? O no sé. Aquí hay muchos honderos que van a morir. Muchos honderos. Mientras mis hombres siguen disparando todavía. Además no pueden escapar. Porque no hay escapatoria. Lo único que pueden salir es por aquí. Si se van,
van a abandonar sus propios hombres en combate. No, no, por aquí, aquí. Hay que explicárselo todo, de verdad. ¿Creéis que la mejor opción es pasar por en medio de toda esta montonera de gente? Yo creo que no. No, no lo puedo creer. Volved aquí, a ver, no es tan difícil. Venís aquí. Y después venís aquí. Bien, venga, ahora. Con un poco de alegría y dinamismo. Podría enviar mis elefantes aquí, pero sería a lo mejor un poco arriesgado. Es que me está tentando la idea. Son 15 hombres. Por favor, mi caballería puede moverse. Sigue luchando aquí, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No es verdad, no está pasando. Moved todas vuestras tropas aquí. Y ahora aquí. Esta unidad aquí, ¿qué le pasa? No, es aquí. Tenéis un problema, ¿verdad, vosotros? Muy grave, por lo que veo. Se puede pasar por aquí. Yo he visto gente pasando por aquí. Y van a dar la vuelta, otra vez, que no deis la vuelta. Oh, en serio, no me lo puedo creer. No se puede salir por aquí, a ver. De una en una. Y da la vuelta, no se puede pasar por aquí. ¿Qué es? ¿A qué narices hay una subida por aquí si no se puede pasar por aquí? Oh. Valiente estupidez. Voy a meter caña a esa gente. Voy a intentar pasar por aquí. Es arriesgado, pero bueno. Tendrá que funcionar. Porque ya que por ahí no se puede ir. Dejo los patines ligeros, mira, aún he hecho algo lógico, pero bueno, no les va a funcionar. Pues aquí tampoco se puede salir, se tiene que salir por el medio, ¿no? Por el medio, claro que sí, vamos a salir por el medio, todos. Voy a mi general aquí también, para que asuste o algo. Muchos son honderos y cosas así, debería ser relativamente fácil vencerlos. Y conseguir pasar, venga. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Cuál son los? Los dos hombres. Definitivamente el general se va a tener que sacrificar, porque no tengo paciencia para estar aquí todo el día. Veo que no me entiendes los conceptos. No está atacando a nuestro general los está atacando a ellos. Mira nuestra caballería, los piqueros, la infantería. General, debería hacerlo bien. ¿No deberían tener miedo o algo así? Vamos a pasar aquí, venga, venga, ahora ya una camino, un pasillo por aquí. Más saliendo los caballos que ya están muertos, vale. Digo,
¿Cómo consigues salir por aquí? Tira por ellos, venga, quiero por ellos. ¡Mis elefantes, venga! ¡Matad! ¡Agente, es lo que hacéis! ¿Dos bajas llevan? ¡8! ¿Es una broma? Voy a intentar eliminar a esta gente, al menos, si no que se mete y... meternos aquí a atacar por detrás. Están estar un pelín debilitados y no quiero que pase. Venga, caballería, hay que salir de aquí ya. Caballería, venga. Nos movemos. Vale, tenemos una huida masiva aquí de gente. De los elefantes sí que van a hacer un buen trabajo. Venga. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Salid de ella! ¡Ahora están empezando a trabajar los elefantes! ¡Por fin! Ahora, les ha costado un rato, ¿eh? Bueno, estaba muy doloroso también por mi propia caballería, pero ahora... se ha acabado la... tontería. Bueno, al menos Ardán por fin ha reaccionado. Mi general ha perdido el control. ¡Qué pena! De verdad. Me sabe muy mal. Por los suyos, por supuesto, porque está por aquí. A lo mejor muere y todo mi general, pero... ¿cuántas bajas lleva ya? 400. Se lo va a pasar bastante bien. Dejar mi caballería aquí. ¿Ya ha vuelto? No, no. Y lo están yendo, hace falta que venga gente y me ayude. Voy a dejar de disparar porque seguramente estoy matando a más de mis hombres que otra cosa. Y voy a mover a esos hombres que vengan aquí a ayudar. Aún no he recuperado el control. No sé dónde está mi general. Atropellando gente, pero está muy débil ya. Peligroso. Acabar con ellos, venga. Ir matando gente. ¿Qué pillará estos? Si acabamos con estos y que le damos un golpe definitivo a Ardán.
Si estos discípulos del rey acaban con esto, mejor que mejor. Y estamos a punto, buah. Las bajas van a ser espectaculares en esta batalla. Ya lo anticipo. ¡No! Lástima. Aclepiades, lo debería haber retirado. Pero bueno. Ha muerto con honor. Y ha hecho un gran trabajo a la patria, así que... se ha enterrado con todos los honores. Una lástima que haya muerto. Me sabe peor por las unidades de elefantes que he venido con toda la experiencia que no por la... general en sí, ¿no? Pero bueno. Aquí, luchad aquí, venga. Nubeos. Hombre, si vamos a continuar. Aquí está todo el ejército. ¿En serio me van a hacer caso? Vamos aquí. 700 bajas, bien hecho, elefantes. Les he hecho un gran trabajo, sin duda. Quiero coger al general enemigo, eliminarlo y... ya estaré contento, de verdad. Y no me hacen caso, ¿queréis correr? ¿A quién? ¿Matando a esta gente? No es tan difícil, sois pachines ligeros, los matáis y punto. Oh, lástima general al final. Me ha podido la... las ganas de matar gente. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bien, bien. Casi 200. Esta es 200 también. Un trabajo bastante pobre, ¿eh? Los arqueros en general. Piqueros no creo que haya matado casi nadie. Y muy buen trabajo arqueros a caballo. Pero... ha sido clave la... actuación de los elefantes. Gran trabajo. Toda esta masa de cadáveres lo certifica. Desde aquí hasta... donde se acaba la vista. Su general no ha muerto. ¿Qué en 21? ¡Matadlos! Fin, da igual. Paso. Victoria ajustada, yo discrepo bastante. Porque, vale, porque mi general ha muerto, es una lástima, pero ajustada... ha muerto 3.227 hombres. Yo ajustada no la acabo de ver. Bueno, en fin. Bien, no, quedan bastantes unidades vivas aquí. Pero... sí, esa era su contraofensiva. No les ha funcionado todo bien. Y voy a poder continuar avanzando. Vale. Creo que ha abandonado bastante Hatre, ¿eh? No, sí he visto más tropas por ahí, se han visto más hombres, pero ejércitos tampoco muy grandes. Y aquí básicamente lo habían apostado todo, dos ejércitos grandes, los han enviado. No de una manera muy inteligente, han querido contraatacar y no ha funcionado. Esta maldita chusma de guerra, ya tiene cuatro ejércitos. Voy a tener que... ir otra vez en la frontera. Restablecer un poco el sistema. Porque si un país puede cuatro ejércitos, eso lo multiplica todo bastante. Yo no estoy tan seguro que Egipto pueda con guerra ya
fácilmente. Deberían poder, ¿no? Pero... y pesados. Creo que los elefantes han demostrado, si no el mejor, de las mejores unidades que puedo poner en condiciones normales como unidad general, así que lo mantendré. ¿Dónde está el ejército aquí? Bien. Ah, de una hojatra, así que voy a conquistarla. Bien, hasta luego. Hombre, aquí tiene otro ejército. No está completo, ni mucho menos, pero... ¿cuántos hombres hay aquí arma? Aquí, bien. Esto es para aquí. Y me preocupa un pelín guerra, porque es que... cuatro ejércitos aquí. Mucha gente. Y siguen actuando con sus acciones y cosas. Una zona de formación. Esto cambiarlo aquí. Esto aquí. Aquí hay que convertir esto en... otro templo puede estar bien. Esto fuera. Aquí tienes agentes. Voy a empezar a convertir agentes. En apuros no, yo quiero convertirlo. Un 49% es muy alto. Perfecto, otro que deserta. O sea, otro que contribuye a la propia destrucción de su país. Lo que es genial. Que la cosa está calmada. Como dentro de poco voy a venir con más hombres, no importa si... y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Vamos a ver el avance del mapa de arriba. Bastante, bastante significativo. Egipto tiene esto... tampoco es tan grande Egipto como... pensaba antes. Comparado, menos comparado con toda la mensualidad del mapa, es muy grande, pero yo tengo una buena porción de él. Y más cuando conquiste esto. Creo que las están aquí abandonando su suerte. ¡Oh! Quimeria contraatacado ha conquistado esto. Y por aquí la zona está muy revuelta, así que podría ir conquistando rápidamente. Y según mis objetivos... a ver, 13 acciones, llevo 10 ya. No va a pasar. Siria. Y Alejo, Mesopotamia seguramente sí. Armenia puede ser. Esto no va a ser. Vale, Italia, Ponto Caspio, Mesopotamia, Tracia, Armenia. Armenia va a quedar dentro de poco, Mesopotamia también, Ponto Caspio, y falta Tracia, Italia. 34, aún me faltan bastantes provincias. Pero yo espero más o menos que cuando llegue por Italia, esas son 34 provincias. Cuando llegue por Italia, más o menos... que no tiene que ir con Roma, si Roma no existe. Debería ser el momento ya que gane la campaña justo y será un buen final. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale me gusta. Suscribiros si queréis ver cómo continúa esta campaña tras estar en marcha. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, cualquier otra cosa, dejadlo en los comentarios aquí abajo. Y yo responderé lo antes posible. Así que hasta la próxima.